Amigos, muy buen día. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les doy la más bienvenida a su programa de Consultorio Fiscal. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y bueno, hoy tendremos un tema muy importante respecto a lo que es la protección patrimonial. Y bueno, otra de las sorpresas que tenemos para ustedes es que estén atentos. Va a haber un regalo para ustedes que es una suscripción por seis meses a nuestra revista de consultorio fiscal digital. Estén atentos a la pregunta. Muy bien, pues dando inicio a nuestro programa de protección patrimonial, bueno, me este tengo el gusto de, de presentarles a nuestro invitado, al doctor Carlos Ricardo Ramírez Venegas. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa nuevamente, contar con tu apoyo. Bueno, muchas gracias Miguel y muchas gracias a tu auditorio. Es un placer estar aquí en este tan importante programa. Te agradezco. Y pues bueno, hoy aquí platicando de lo que es este tema, creo yo muy importante la cuestión de la protección patrimonial, ¿no? No importa eh, si es un patrimonio este pequeño, mediano, grande. Creo que siempre es importante protegerlo, cuidarlo, ¿no? Y sobre y todo también. Pues aunque, aunque aunque suene feo, ¿no? Pero también tenerlo listo para cuando tenga que tenga que transmitirse patrimonio. Sí, claro. Y además, fíjate que esto de la protección del patrimonio, que hay varios instrumentos, vamos a decirlo de esta manera jurídicos, también fiscales, contables, estrategias que, que, que podemos utilizar precisamente para, para proteger nuestro patrimonio. Y, y, y a mí me gustaría empezar dividiendo lo que te parece. Mira, por supuesto, tenemos un patrimonio personal Amigo, que podría ser, perdón, que es muy importante. ¿sí? Entonces el tema del programa es tuyo. Entonces, como ah, no, pues por favor entonces... el tema es que, igual que nuestro auditorio, pues bueno, escuche tus tus consejos, eh, las las todas las opiniones que tenga. Claro, pues entonces tomen asiento, vayan por unas palomitas, ¿no? Porque esto va para para largo. No, 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 no es, vamos a hacerlo muy sencillo. Lo importante es que entendamos, ¿no? Los conceptos que sea muy 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 ligero para comprender y sobre todo que es la la, la idea de este programa, pues poderlo proteger, ¿no? Proteger nuestro patrimonio y como te decía recién. Pues bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es dividir los tipos de patrimonios, porque tenemos el patrimonio personal, claro. el que generamos como familia, como, vamos, en, en lo personal como individuos, y tenemos también el patrimonio que podría ser empresarial o que pudiera ser un patrimonio eh, de, derivado de nuestra función o de nuestra actividad económica. Entonces, eh, ¿cómo podemos protegerlo? Pues muy sencillo, eh, hablando del patrimonio familiar. También hay que, hay que tomar en consideración los montos, el valor de nuestro patrimonio. Hay, hay una figura jurídica que, que pocos conocen y que ayuda mucho a, la, a las familias, sobre todo las que tienen eh, escasos recursos, ¿no? no muchos, porque a veces se pone en riesgo. La vivienda, a veces se pone en riesgo pues el patrimonio, ¿no? Claro, como lo como claro. decimos. Y, y podría ser, esta institución se llama eh, Patrimonio de Familia, precisamente instaurar como patrimonio de familia un inmueble. Obviamente tiene ciertas características, obviamente tiene eh, ciertos requisitos para poderlo garantizar, pero es una forma de ponerle un candado a tu casa, por ejemplo. Sí, fíjate que, que ahorita comento esto del patrimonio familiar. Es muy común mencionarlo. A mi patrimonio familiar, ¿no? El que sea. Este. El tema es que nada más lo decimos, pero jurídicamente no lo instalamos, no 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 acudimos, no nos asesoramos, no 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 conocemos cómo funciona el tema claro. de cómo yo crear ya instituir, como tú dices, como figura ya jurídica mi patrimonio familiar, ¿no? Que, que también, pues ya una vez instaurado, eh, también lo protege incluso de cuestiones de embargos, lo lo protege de, 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 de muchas situaciones. Está protegido, pero porque está instalado de ya, si no lo creo, si no lo diseño, si no lo, si no lo hago, pues no tengo esta protección. Como que no es algo que aplica... Eh, de facto, ¿no? No, no. No, ¿no? no aplica nada más porque yo mencioné ya que sí, claro. tengo que tenerlo instaurado como, Exacto, como, como tú comentas, dices, ¿no? instaurarlo por medio de una petición ante un juez, decir, mira, este, este es el patrimonio de familia, es intocable. Y sí, como bien, bien dijiste, creo que acertadamente, pues no se puede ni embargar. Claro. Ese, ese, ese patrimonio es, es intocable, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es precisamente para, eh, para la familia. ¿Cuál sería la... Pues digamos que el candado, lo cual sería uno de los requisitos. Pues también que, que el inmueble pues no sea de, de, de lujo, ¿no? Claro. Obviamente estamos hablando de un inmueble que no tiene que ser ciertos números de salarios mínimos. Yo te podría decir la cantidad más o menos, no, no, ahorita no lo recuerdo, pero no. es arriba, perdón, abajo de 700 mil pesos el, 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 el hecho de que tú puedas garantizar ese patrimonio de familia. Vamos, una, un, una, una casa a lo mejor más onerosa, pues no no sería para registrarlo, porque se entiende que puedes mover, a lo mejor eh, venderla y pagar algunas de deudos y demás y siempre te queda un remanente no estamos hablando por eso te decía yo al inicio de a lo mejor un, un patrimonio pequeño de un patrimonio con el que tú puedes subsistir medianamente nada más una un inquietud este, eh, Ricardo ese monto que estamos hablando es eh, lo que exceda para, instituto, para crear mi patrimonio familiar o lo que esté abajo, o no importa el monto. No, 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 no importa lo, lo que abajo. Lo que esté abajo. Sí, por eso te decía, más o menos es, es que la ley lo maneja en salarios mínimos. Sí, y esto es muy común, lo vamos a ver, hasta en todos lados, ¿no? En, en materia fiscal. En, ¿Por qué? Porque el salario pues, es fluctuante. Bueno, normalmente tendría que subir, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, en cuanto sube el salario mínimo, pues inmediatamente se ajusta el, el precio en salarios mínimos, ¿no? Pero es lo que decía, más bien lo que tú, tú proteges, lo que Está abajo de 700 mil pesos, más o menos. Perfecto. Y si, por ejemplo, el patrimonio que, pues a lo mejor, eh, hace muchos años no tenía gran valor, de repente pasa el tiempo, crece la, la, la plusvalía. La, la plusvalía, porque la, la, la marcha sí. es este, este. ¿Cómo le decimos? Bueno. ...se amplía la, la ciudad... ...va creciendo, va creciendo... ...entonces esa plusvalía... ...que en un momento también se pretendió grabar... ...pues el, el, ese patrimonio pues... ...a lo mejor era ejido... ...se regularizó, tan tan... ...pero ya tiene un valor importante... ¿no? Fíjate que haces una, una pregunta muy importante... Porque, sí, mira, el, el inmueble se asegura en su momento. A lo mejor como dices, porque hubo mejoras de, 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 de tránsito, de, de, de vialidades, de luz, a lo mejor pusieron una plaza comercial en antes, bueno. la plusvalía del de lugar aumentó. Pero bueno, el inmueble está protegido. Pero sí, de, eh, tú tienes un procedimiento también para vender, ¿no lo puedes vender? O sea, la idea es protegerlo. Claro. Lo que haces es ponerlo en candado. Entonces, tendrías que hacer otro, otro trámite para destrabar que sea patrimonio de familia. Porque si no, no lo podrías vender. Vamos, es una forma de. Entonces, pues es lo que estamos hablando de proteger, proteger el patrimonio. Pa patrimonio. ¿no? Si tú quieres protegerlo, pues no estarías pensando en venderlo. Claro. Pero sí es cierto. A lo mejor después aumento, mejor me compro otra cosa. Pero entonces, también tendría que ser un procedimiento. Claro, a lo mejor lo, lo, lo vendo para. Pues, pues, estaba en una vialidad pues ya me se asustó molesto a lo uh -huh. mejor estaba cerca de un centro comercial pero pues bueno ya colocaron ahí eh, los colocaron los vendedores este ya, ya no los ambulantes sino los que están en, 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 en puestos semifijos no claro. que digo cada quien se gana la vida como, como puede, no, no lo digo en ese sentido, pero ya hay este. Impresionante molestia, ¿no? Ya no hay más tránsito. Exactamente, y... o, mm. o, o de repente se pone ahí un mercado, un tianguis, y yo ya no puedo este, eh, circular bien, y me resulta incómodo. Y lejos de eso, pues mejor lo, lo, lo vendo para comprarme algo en un lugar un poco más tranquilo, ¿no? Claro. No necesariamente porque me quiera deshacer o, o porque me estoy divorciando, ¿no? Sí, claro. <laughs> que también tiene eh, sus, sus segunes en un momento dado, ¿no? Sí, pero claro, pero es lo que te digo, está asegurado ese inmueble, está está con un candado que tú mismo tendrás que destrabarlo, ¿no? Claro. Pero la idea, insisto, es que es proteger, mejor a dejar a tus hijos, proteger a la familia, por eso se llama patrimonio de familia. Claro. Sí, porque ahorita pues, hay varios tipos de patrimonio, creo, creo que platicábamos, ¿no? A lo mejor o, o, otra forma de, de proteger tu patrimonio familiar. Y creo que es este tema, ¿no? Pues el famosísimo testamento. ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que fallece intestada, ¿no? Acuérdense que el prefijo in quiere decir falta de. Sí. Por eso llamamos, por ejemplo, di divorcio incausado, sin causa. Cuando tú dices un eh, juicio intestamentario es que no hay testamento. Claro. Pero entonces ahí dejas la propiedad. Pues no sé en quién, ¿no? Tendrán que acudir un denunciante para que denuncie el, testa el juicio intestamentario y, pues, vamos a ver. ¿Quién tiene el derecho? Quienes aparecen, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor hay herederos, a lo mejor no hay herederos. Está la primera esposa, la segunda, la tercera, ¿no? O no sé, pueden o pasar. O a... la concubina aparte, ¿no? Exactamente. Entonces, pues vamos a ver quién es el que tiene derecho. ¿Quién lo va a determinar? Obviamente es el juez. Claro. Obviamente haber tener no ese juicio intestado, ¿no? Pero es una forma de proteger. Pero hacer hace el testamento sí, claro. es una forma. Que fíjate que, bueno, esta serie que se establece ahorita, amigos, que empezamos con la protección patrimonial, después ya en específico el testamento, tanto los efectos de carácter civil como los efectos de carácter fiscal, que es, ambos son tremendamente importantes. El primero es básico para que te dé efecto al segundo, no que es el, el, la cuestión fiscal, si no, pues guardaría el, el, el que sigue. Es, 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 es esta, esta esta serie que este hacemos para ustedes. Y básicamente... Como lo vemos como un tema de temporalidad, este, Ricardo, pues es, ya ves que se habló o se había hablado de que septiembre, el mes del testamento, ¿no? Y como que se quedó. Sí, claro. Porque ya sabemos todos que septiembre es mes del, 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 del testamento y hay ciertas facilidades para que que va no con el notario fomentando también eh, la protección de ese, de, de ese patrimonio de alguna patrimonio. forma no pero eso ha tenido modificaciones no ya no es ya no podemos ir tal cual que es el mes del testamento sí o no pues mira yo, yo de entrada pues yo, yo, yo quisiera comentar que venimos de una pandemia que nos pegó como no tenemos idea no no estamos preparados para eso por eso se suspende primeramente esto del, del mes del testamento las jornadas testamentarias por qué porque pues estábamos todos guardados. Claro. ¿no? Pero, pero fíjate que qué triste cómo se da la situación, además de estar guardados, ¿no? Y lo digo en el, en el bien sentido de la palabra, porque nos mandaron a estar en casa, pero pues la gente no salía a, a hacer testamento. Ah. ¿Y qué crees? ¿Que mucha gente murió? Muchísima gente que pensaba ¿eh? que no, ya ves que nosotros como mexicanos nunca nos vamos a morir. no claro. O sea, nosotros somos inmortales, ¿no? Ah, ¿no? A mí no me va a pasar. No, murieron de todo tipo, ¿no? no eran jóvenes. Bueno, ¿qué les cuento, no? La verdad es que claro. todos sabemos la noticia, pues hubo muchos, muchas muertes intestadas, ¿no? Que no, no las hubo. Pero, perfecto, qué curioso. A, a lo mejor será tema de otro, de otro programa, ¿no? Poderlo platicar, pero. 2022 se abrió otra vez esto de las jornadas notariales, ¿no? Uh -huh. en, en, dos, en dos etapas. Una intermitente, vamos, eh, la, la Dirección de, General de Regulación Territorial, que es quien hace estas jornadas, la hizo primeramente en delegaciones. Vienen desde abril poniendo uh -huh. módulos en delegaciones y terminó en junio. Julio, perdón, ¿sí? Pero ahorita está permanente si tú acudes a los módulos de la Dirección General de Regulación Territorial y tú puedes acercarlo. Hay, hay descuentos de, de entre el 80, 40% de descuento. Yeah. Eh, eh, hablando del testamento, pues... Eh, hay eh, un precio fijo con, con descuento para digamos que general y otro para adultos mayores que ese es lo importante que pudieran aprovechar hablando del testamento y hablando de la protección del patrimonio del ¿no? patrimonio sí porque bueno pues ya de una forma queda protegido para cuando se dé la eventualidad no sí, de claro. fallecer pues ya por lo menos ya asignaste dónde quieres tú que quede tu patrimonio es mira, una parte de protección y, y hay que decirle a tu auditorio ¿eh? todos nos vamos a morir ah claro todos. O sea. No, hay, de eso no nos podemos eh, salvar entonces sí, hay que hacerlo ¿eh? todos tenemos que hacerlo la frase que muchas veces este, comentamos no este de que pues, bueno hay dos cosas seguras en esta vida una es de la que tú mencionas la muerte de que vamos a pagar impuestos, ¿no? Sí, claro. Eso es, eso, de eso nadie se salva, ya sean de los directos o indirectos, pero pagas impuestos, ¿no? Sí, creo que y no importa sí. la, bueno, ya cuando tienes. son las que cosas estar, seguras que tenemos en la vida. cuando un pequeño va a comprar sus dulces ya está pagando este eh, impuestos de los indirectos, ¿no? Sí, claro. Es algo, algo este eh, seguro que va que va a ocurrir. Entonces pensemoslo, analicémoslo. Para proteger ese patrimonio es la recomendación que, que les hacemos. Y también hay un punto de, de protección, si, si, si estás tú de acuerdo, Ricardo, el tema de, oye, ¿y cómo tengo el patrimonio? Eh, sí, si, con todo mi esfuerzo, eh, ya sea que construí mi casa, la compré o le hice adiciones al, al, al inmueble, ¿no? pero pues ahí están ya las hice pero no las no he regularizado sí, claro. no he declarado lo que de, lo que construí de más porque pues quiero ahorrarme parte del impuesto, pero que ahora pues ya saben, ahora con la cámara, con el satélite te identifican y solitos te incrementan el impuesto, ¿no? Pero aunque te lo incrementen, no quisiste que siquiera lo regularizaste. Sí, sí me explicó el tema de cómo está tu, cómo está tu construcción, o pues ahí está y no has pagado tus este. El claro, tema. mira, y, y es que en la vida profesional, yo, yo te lo digo como <coughs> abogado, ves cada cosa, ¿no? Cada, cada asunto, cada juicio, que tiene que ver precisamente porque el papá no regularizó, la mamá no regularizó. Es más, lo decíamos hasta de burla, ¿no? En septiembre, mes del testamento, diciembre los terrenos de la abuela, ¿no? Donde, <laughs> donde todos se agarraban a golpes. Y sí es cierto, ¿no? Porque porque además eso es otra cosa siempre hay alguien que, a, que se aprovecha de algunas situaciones de algunas omisiones de algunos recovecos claro. y pues es el ganón no claro. pero fíjate que tiene que ver mucho con eh, las personas que que no hacen, no toman esa precaución de, de hacer, de hacer, de hacer su testamento. ¿no? Entonces, eso es lo que pues yo se lo sugiero, a, hablando de, de, de protección de patrimonio personal. Pero, ¿qué, ¿Qué te parece si, si hablamos un poquito de, de, ahora del, del patrimonio empresarial, del, del, del patrimonio de nuestro negocio? Porque también es muy importante, eh. Por supuesto. Mira, este Ricardo, hay algunas, 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 unas comentarios, unas preguntas aquí que ya nuestros amigos, muchas gracias, nos hacen favor de hacer. Y bueno, agradezco a Rosalba Pérez, a Ana Luisa Torres, a un, también un gran amigo Raúl Díaz, un gran saludo a Diego Olvera, a Cruz Trinidad, este a Julio Domínguez Vadillo. muchas gracias, a todos los demás que nos estén viendo a través de Facebook. Y, y fíjate que este en Cruz Trinidad. Este, eh, pregunta, ¿no? Si un lote Gidal se puede heredar en un testamento, el propietario del lote Gidal solo cuenta con una constancia expedida por el comisario Gidal mide 10 por 20 metros y está ubicado eh, está ubicado en una colonia en Tehuacán Puebla. Lo quiere heredar a uno de sus hijos para cuando muera. Mira, es que, 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 ¿cómo se llama? El, que nos... Es eh, Cruz Trinidad. Pues mira, muchas felicidades. Es una muy buena pregunta y genera mucha controversia. Todo lo que tiene que ver con ejido y comunal uh -huh. nunca se tiene la propiedad. Claro. Lo que se tiene son derechos posesionarios. E inclusive, ella debe de tener, bueno, en el caso, un certificado de posesión, pero no de propiedad. Exactamente. Entonces, el, el, el terreno original le corresponde y le corresponderá siempre al ejido. Sí, exacto. Ahora, tú pudieras, en dado caso, eh, heredar ese certificado de posesión pero lo tiene que reconocer elegido porque si no lo reconoce te lo, te, te claro. lo quita ¿no? es, por eso dicen que no hay que hay que tratar de no comprar eh, problemas en, en, no, no estoy diciendo que los terrenos ejidales y, o comunales son, sean problemas simplemente que no tienen la propiedad ahora si tú lo quieres dej dejar de esa manera es muy riesgoso porque puede que no te lo hagan válido es como decir y eso por eso te digo que es muy buena pregunta y además abre abre más tema. ¿Qué pasa si tú hiciste un contrato de compraventa privado de una casa? Y sería casi lo mismo. Nunca fuiste ante notario para hacer la escrituración, pero sí tienes de que te, la, te la vendieron, ¿no? De que es, la pagaste, sí está Pero ¿qué crees que la, que la ley te dice? que para ciertos actos, en este caso, para traslado de dominio de propiedades, debe de ser ante un notario. Claro. O sea, te pide una solemnidad o te pide una cierta forma. Entonces, eh, vamos al famosísimo eh, eh, mundo del hecho y del derecho. Del ¿no? hecho. O sea, De hechos, pues sí lo tienes, pero jurídicamente no lo tienes, no tienes la propiedad. Y el juez, eh, en un juicio intestamentario, no te lo va a reconocer. Y te voy a dar la razón, y, y yo espero que lo entiendan, y va a ser fácil. Imagínate que yo digo, que tengo un contrato privado de, de compra-venta de la universidad uh -huh. y se lo heredo a mi hijo. Y él dice, oigan, pues ¿qué creen que yo soy? el no, no, espérate, acredítame que eres el propietario, Fíjate porque cualquiera puede decir... Casualmente eso, uh -huh. lejos de ser una un, 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 un ejemplo, uh -huh. pasó. Sí, claro. No sé si recuerdas que pasó con Chichen Itza, uh -huh. que ahí este, en una actriz ahí medio que famosona y su claro. forma quería ser, y decía que lo que era Chichen Itza era de ella, ¿no? Que porque tenía un, un documento, ¿no? O también. Casos que han dado reales que alguien vendió el castillo de Chapultepec. Sí, claro. ¿Te que también fue alguna cuestión. No, pues como anécdota, puedo decir cuántas ¿no? veces han vendido la Torre Eiffel, por claro. ejemplo, ¿no? Y viene el. Oye, yo soy el. No, espérate. No. Sí, claro. todo lo que se trata de bienes inmuebles y que quede muy claro debe ser ante notario. Si no lo tienen, salvo esta excepción, por eso digo que es muy buena pregunta, porque elegido sí certifica o da un, un, un documento que te certifica la posesión, ¿no? Pero. De hecho, uh, si mal no recuerdo, uh -huh. desde, aunque tú tengas el certificado de uh -huh. los derechos de posesión, posesión sí, claro. y de uso de ese terreno, y con colindancias y todo, ¿no? Como este, tú tienes los derechos. Pero también, cuando están los derechos, tú también nombras ante, ante, an, a, 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 ante ¿cómo se llama? El este, elegido. Ante uh -huh. elegido, sí, el elegido, mencionas en dado caso quién te puede sustituir. Claro. Ah, entonces, ¿esa persona está mencionada ahí o no está mencionada ahí? Porque a lo mejor yo mencioné a alguien, a mi esposa, por ejemplo, por cuando cuando tuve los derechos y lo olvidé y después ahora quiero que lo tenga mi hijo. Sí. Este, pues no no basta con este, como a veces decimos, se dele los derechos atrás y todo ese tipo de cuestiones. ¿O no existía el hijo cuando tú adquiriste Exactamente. el. Exactamente. Había claro. que acudir ahí elegido uh -huh. para que sea reconocido claro. y ahí. Que así se quedan sentados en sus registros y el documento se, se emita ahora a nombre de la persona. Exactamente. Sí, aquí, aquí más bien el clic sería, no si me permite la expresión, es que lo reconozca elegido. ¿no? El presidente Gidal. Exacto. Sí. Eh, si, si, si lo reconoce, pues yo, yo, yo no le veo ningún problema, claro. pero. Volviendo a la pregunta que, que fue muy precisa, es: tú lo puedes heredar, pero bueno, puedes poner lo que tú quieras en el testamento. Claro. Pero hay que ver si la autoridad lo reconoce como tal, porque eh, para bienes inmuebles tiene que ser antenotario. notario. Sí, no, no olviden esto, que y también son noticias amplias de algunos famosos que duran y duran muchos años. El, lo que es el juicio sucesorio, ¿no? Sí, claro. Hay que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque no se tuvo, creo yo, una, sin conocer el, eh, a, a fondo el tema, eh, esa protección previa del patrimonio, si uh -huh. me permite decirlo así, Ricardo, esa protección previa de, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tengo? ¿Lo tengo en orden o no lo tengo en orden? Ah, pues hay que ponerlo en orden para que después, ya después, otra figura, ¿no? Ya a lo mejor pensando en lo que estábamos comentando, el testamento o eh, otras figuras como un fideicomiso, va a depender el, este, eh, qué decida yo de cómo transmitirlo. Pero ya, los, ya, ya lo tengo protegido, e incluso, salvo tu mejor opinión, hasta para aportarlo ante un juez. Y decir que ese es mi patrimonio familiar, tiene que estar al corriente, ¿no? Sí, claro. Y mira, además también comentarles que la forma. hablando de, de, de una sucesión, la forma idónea, si que no genera duda, de cuál fue la voluntad de la persona. Es un testamento. Porque mira, escuchamos mucho, no es que mi mamá me lo iba a dejar a mí, ¿no? Uh -huh. Es que una vez estábamos en una fiesta, ¿no se acuerdan que nos dijo a todos que eso era para mí? No, pues realmente hay gente que inclusive puede prometer muchas cosas, ¿no? Pero en la realidad, el, la voluntad se manifiesta en un testamento. Claro. Ahora, si no lo hay, pues lo que te decía, intestado, falta de testamento. Bueno, entonces... Se tendrá que abrir la sucesión ¿no? y, y ver quién es, a quién le corresponde. Que normalmente claro. traen eh, eh, preferencia a los hijos, ¿no? Los hijos y el cónyuge, eh, pero no, no necesariamente tienen que ser ellos nada más, ¿no? Claro, y también el tema de ver este, incluso cómo se contrajo matrimonio. Uh -huh. También incide en, esa, en, la, en el tema de protección patrimonial en estar de acuerdo, ¿no? Sí, desde luego. Porque de repente, pues bueno, todo empieza feliz y contento pasa el tiempo y a lo mejor ya conociendo abiertamente quiénes somos cada uno, sí, ¿sí? Es. que nadie somos monedita de oro y sí, por que eso te decirlo, decía en diciembre los terrenos de la abuela, ¿no? <laughs> que se agarran a golpes. Entonces, a la cena de navidad. Vienen esos, eso, esas situaciones, y entonces ya cambiamos de parecer. Y se cambian de parecer, y a lo mejor eh, el, el patrimonio que se hizo durante esa situación conyugal jurídica. Eh, de repente se rompe y entonces hubo un patrimonio que también eh, ya se dejó así nada más y a lo mejor alguien se fue o, o lo corrieron lo claro. que tú gustes y mandes pero el patrimonio que estuvo ahí no se hizo a lo mejor el eh, cuántas cuántos no, veces no vemos a alguien que dice, no, pues yo ya me separé, pero pues nada más me separé, ¿no? No realmente hicieron el divorcio, sí. haciendo buena, una buena partición o, o designación de lo que era el patrimonio, que se hizo durante la relación conyugal, ¿no? Claro. Que también es una forma de proteger el patrimonio. ¿No? O, fíjate, o se casó en la Ciudad de México y en el Estado de México. <laughs> ¿A poco? No, de veras. Sí, 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 claro, que, claro. Y que no, pasa? No, pasa, no Es que no hay un... Y menos, ¿sabes? Bueno, en estos tiempos con tanta gente que somos no ya no hay un registro así como el que puedas ver si te pusiste que haber casado en sonora no pero ahora sí ahí entra el, el principio sí, desde de la la pasaba ¿sí? el primero en tiempo mejor en derecho no vamos a ver cuál fue el primer matrimonio pero claro. sí pasa no mira y otra cosa que me vino ahorita a la mente también hablando de la protección del patrimonio los contratos no si, si tú por ejemplo estás rentando le estás rentando a una persona tu patrimonio, un departamento, y qué crees que falleces, claro. los inquilinos no te pagan, eh, y no le van a pagar al, al hijo, no le van a pagar, a... pues yo no sé a quién le tengo que pagar. y se hacen, uh -huh. no, se hacen que no pagan y pasa un año, lo que dura el, el intestado, no, o el juicio sucesorio, es que yo no sabía a quién pagarle, no, entonces yeah. fíjate, ahí hay otra merma en el patrimonio, porque no estás recibiendo las rentas que estabas recibiendo, porque no tuviste la previsión de de entrada hacer contrato no claro y después porque no tuviste un testamento entonces fíjate que a veces fíjate como nuestras acciones como adultos como padres como pues no sé como ciudadanos las omisiones generan consecuencias aún después de muertos por ¿no? supuesto de fallecidos por claro. supuesto sí este incluso ya será tema de otro programa también el tema de este pues los muertos también pagan impuestos no no porque sí, ya claro. estás muerto ya se sí, no siguen habiendo dentro de lo que es el mismo patrimonio, porque el patrimonio se confunde, no claro. nada más es el tema de los bienes, decimos primordialmente, ¿no? Pero también tiene que ver los las deudas que se puedan tener, ¿no? En una cuestión de patrimonio, y antes de que entremos a la parte que comentaba empresarial, hay una hay un comentario más uh -huh. este Ricardo donde Julio Domínguez Vadillo Dice, hola, ¿qué tal? Este, gracias por el tema. Al contrario, gracias por estar con nosotros en el programa. Para dejar testamento de un bien inmueble sobre una casa que está construida en terreno únicamente con de derechos con sellos del, del, comis, del comisariado Ejidal, ¿se puede o debe estar la propiedad escriturada? Gracias. Esa es la pregunta. Tiene que ver con la pregunta anterior. Sí, y, y, y creo que ya está contestada. Nada más, quizá lo que tendremos que agregar ahí es que. Eh, después, eh, algunos gobiernos, y eh, me refiero a algunos gobiernos estatales, no sé dónde está el elegido el que, uh -huh. que comenta, después hay una regularización del, del uso de suelo y a veces pueden escriturar en programas para, para regularizar los, los claro. terrenos, ¿no? Pero si es lo del comisario, es que es la, sería la misma pregunta, aunque tenga los sellos a lo mejor, el elegido te va a respetar la posesión, pero no, no, no podría ser heredarla. Porque no, no tienen la propiedad. A lo mejor lo que pudieras heredar es el documento de posesión. Pero eh, déjenme decirles, por lo menos aquí en la Ciudad de México hay 42 jueces familiares. Y estamos hablando de 42 criterios muy diferentes. diferentes sí, claro. claro. O sea, si entre tú y yo. Tú me puedes decir, no, a ver, yo pienso que es esto, esto, ¿no? Yo te digo, no, es que es esto. Ahora imagínate, 42 jueces, bueno, hay que ver si reconoce el documento o también te puede decir, pues no, no me estás acreditando una propiedad, eso es de elegido. El propietario es elegido. Oye, pero entonces reconóceme como heredero. Del de cuyos se le dice al, uh -huh. al, al, al fallecido, al país, ¿no? ¿sí? reconóceme y ya con eso yo voy elegido y digo, oye, cámbiame el certificado de posesión, yo soy el bueno. Ah, bueno, ahí podría ser. Si sí tiene efectos ese testamento sobre esa propiedad, claro. ¿no? bueno, esa so pues sobre esa posesión. Pero de, de entrada que con eso se pueda cambiar, no, no necesariamente. Sí, es, 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 este, es importante que analicemos bien, incluso tener eh, si no conocemos bien este parte del derecho agrario este tipo de situaciones pues buscar ayuda buscar acercamiento antes de que se dé la problemática no claro. la situación donde pues ya eh, pues yo yo este, estaba en, 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 ese, en ese terreno ejidal que todavía en la Ciudad de México hay muchos ejidos ¿eh? y ya hay asentamientos, ya hay casas construidas, hay edificios construidos ahí y sigue siendo la cuestión ejidal. Incluso hay quien construye y vende y son ejidos. Claro, entonces el problema se quedó se, 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 se quedó ahí y yo no y digo compré, después ya me entero, me doy cuenta que no estoy tan bien en ese sentido. Hay que informarse hay que informarse, hay que, hay que ver para poner en condiciones adecuadas. Finalmente, estamos hablando del patrimonio, ¿no? Cuidémoslo desde ahí, por eso yo digo que desde ahí inicia una protección patrimonial, sí, tenerlo al corriente, tenerlo al día, hacer todos los trámites necesarios para que ese patrimonio esté al corriente y después no tenga problemas en lo que ya estamos platicando de claro. poderlo heredar e incluso hasta poderlo donar, lo que lo que a veces llamamos coloquialmente la herencia en vida, ¿no? Sí. La herencia en vida. Y la excepción de derechos, ¿no? También le decimos, es. Sí. No, no es decir, ah, pues ahí está la casa ya. Pásate a vivir ahí y allá. No, hay que hacerlo legalmente, ¿no? Entonces eh, ahí empieza también el tema de la protección patrimonial. Amigos, vamos a ir a una pausa, si no, sin antes presumirles nuestras nuevas tasas. Sí, Estamos dando tasas de nuestro programa de consultorio fiscal, muy, 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 muy padres, muy bonitas. Vamos a ir a una pausa y continuamos con ese tema de qué es protección patrimonial. Muy bien amigos, pues la pregunta para que ustedes se ganen la suscripción a nuestra revista de Consultor Fiscal por seis meses es ¿cómo se llama ese documento que le expide elegido a la persona física? ¿Sí? Que le, que le acredita la posesión de, 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 del terreno. Mándenos por favor su pregunta, su, perdón su respuesta a nuestra dirección que aparece en su pantalla y el primero que nos mande la respuesta acertada se va a llevar una suscripción por seis meses a nuestra revista de consultorio fiscal. Estaremos atentos a su respuesta. Y Ricardo, hay una pregunta más de uh -huh. nuestros, de nuestros, este, de nuestros, de nuestros este, eh, de los televidentes. Mira, este, igual, gracias nuevamente a Isel Salas, a, Aris, a Elizabeth Arisbe, a Rafa Arenas, a Sosimo Gómez, a Yochil Michi Hernández. Ella hace una pregunta en donde dice, buen día, buen día, tengo una propiedad que ya está pagada y aún no tengo las escrituras y otra propiedad que aún no estoy pagando. ¿Puedo hacer testamento? Sí, claro. A, acuérdense que el testamento es la disposición de bienes y de derechos de una persona en vida que es mortis causa, ¿no? que surte sus efectos una vez que fallece. Yo, yo, yo le preguntaría, ¿no? Eh, a lo mejor sería cuestión de interactuar, ¿por qué no tiene la escritura? ¿No? No. Porque si ya la termino de pagar, bueno, lo lógico es que tenga uno la escritura, o que, eh, por ejemplo, si es un crédito bancario, es un crédito de Infonavit, por ejemplo, eh, ya tiene la escritura nada más que está hipotecada. No. Más bien lo que tendrías que tramitar es la liberación de hipoteca, ¿no? Pero la escritura ya la tienes. Claro. O sea, tendríamos que ver cómo, cómo, cómo es el asunto en, en concreto, pero eh, los derechos, los es, los, los puede ceder, es lo que estamos diciendo. Los derechos que le corresponda, presente o futuro, a la propiedad tal. A lo mejor eh, el heredero o quien quede eh, como albacea, pues tendrá que terminar los trámites para. Eh, pues adquirir la propiedad como como la escritura pero entiendo bien la pregunta porque podría parecer que yo dije que no puedes heredar tu patrimonio si no tienes escrituras uh -huh. no necesariamente claro. o sea estamos hablando de los ejidos eso es porque nunca vas a tener la propiedad es un derecho es, posesionario sí ahora si perdón tú... ahí interrumpo uh -huh. que sí forman parte de tu patrimonio de los derechos sí claro pero no es la propiedad que hay que tener hay que tener presente sí. eso no uh -huh. cede los derechos que ese es parte de tu patrimonio no tienes la propiedad de la tierra sí uh -huh. a lo mejor es un lenguaje muy técnico no en el claro. decir posesión propiedad de derechos, ¿no? Y, y a veces nos confundimos, pero en este caso, como yo lo entiendo, ella ya terminó de pagar, claro. ella es la propietaria, nada más que le faltó formalizar la escritura, pero ahí hay forma de comprobarlo. Pero no es lo mismo que yo herede, lo que decíamos, ¿no? El Iztacihuat uh -huh. o la, pues no sé, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, tienes alguna constancia o algo que nos haga presumir. ¿no? que tú lo tienes, porque también hay juicios de escrituración, también hay juicios de prescripción, ¿eh? que a lo mejor, y eso hay que tener cuidado, porque la prescripción es en doble sentido, puedes perder una propiedad por el paso del tiempo o la puedes adquirir, claro. depende de qué lado estés, ¿no? claro. a lo mejor yo soy un posesionario de una propiedad por más de 5 o 10 años, bueno, puedo pedir las escrituras a mi nombre, pero ojo, si yo le dejo a alguien una propiedad por más de 5 o 10 años, él me puede quitar la propiedad, claro. por eso dicen debe de haber siempre en un arrendamiento un contrato, sí bueno. o sí, otra forma de proteger nuestro patrimonio, ¿no? Por supuesto. Un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, vamos, eh, en el lenguaje jurídico se llama de dónde se deriva la posesión, porque la tienes tú, Miguel? Claro. O no, sea, te la presté, te la estoy rentando, te la vendí, bueno, ahí hay tres contratos de compra venta, que ya dijimos que tratándose de bienes inmuebles, inmuebles tiene que ser ante notario. El de como dato te lo presté, ¿no? A lo mejor sí. somos hermanos, a lo mejor somos muy buenos amigos. Y digo, oye, usa mi propiedad, pero ojo, con un contrato de como Claro. Tú lo dijiste hace rato, una, una, una donación, oye, te lo doné y no hay lugar a dudas. Entonces, tú lo puedes formalizar en otra etapa, no necesariamente eh, tienes que esperar a que tengas la escritura para poder. Tener un testamento o un legado, ¿no? que, yeah. que sírvase de paso decir: un legado nada más es, es un bien. Si yo te dejo a ti de legatario, a lo mejor yo tengo 50 casas, ¿no? pero te dejo el legado, la casa de Acapulco. Eso es un legado. Entonces te vuelves tú un legatario. No es que seas mi heredero, simplemente de todo mi patrimonio, tú nada más tienes una casa. Eso se llama un legado. No Tener un legatario no entra como un heredero. No entra toda la masa hereditaria, pero si sí eres parte de, de la misma sucesión. Por supuesto. Esta es, este es una, también, considero yo, una buena pregunta en el sentido de hay que actualizar nuestro sí, claro. patrimonio, en el, sobre todo en el caso de los bienes inmuebles. Y aunque también pasa con los bienes muebles, por ejemplo, los automóviles que lo compren, nunca, nunca es el cambio de propietario. Claro. Y ahí lo tengo. Y sigo pagando tenencia, hago todo, el vehículo está incluso está bien cuidadito, ¿no? Pero. Nunca hice el cambio de propietario. Uh -huh. Por lo que guste si mandes, ¿no? A lo mejor lo compré en Morelos. Y por el tema de tenencia, pues no, no le hice el cambio, ¿no? Claro. Para, para, para aprovechar o ahorrarme el tema de la tenencia. Y lo tengo aquí, pero nunca hice el cambio de propietario de la persona que me vendió se da la eventualidad que puede ser en cualquier momento, digo eso que también lo decimos todos, nadie tenemos la vida comprada, en cualquier momento este puede, puede ocurrir sin sin verlo el punto trágico, ¿no? sino simplemente así son las cosas, ¿no? Sí, claro. Por cualquier causa, un infarto inmediato, un accidente, digo, hay muchas cosas, un asalto, lamentablemente la inseguridad está muy fuerte aquí en, en claro, nuestra sí, ciudad. Y, pues, mira, sobre, sobre todo lo que más nos hace daño a, 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 a la merma del patrimonio, pues son artículos a lo mejor de lujo, ¿no? Porque puedes claro. tener, y lo digo con todo respeto, ¿no? A lo mejor un vehículo que no Vale más de 100 mil pesos. Y bueno, a lo mejor perderlo en, en, en todo esto, a lo mejor la muerte del familiar fue más dura que un, un vehículo de 100 mil pesos, ¿no? Claro. Pero hay camionetas de 800, de, de, más de, un, millones de, millones de, de un millón de pesos que, que no, no, no es que estés interesado en el dinero, ¿no? Eh, pero sí te ayuda, ¿no? Perfecto. O sea, sí te ayuda a, a lo mejor tú mismo lo dijiste, cuando uno se vuelve heredero. De una persona adquiere acreedores y deudores. Es decir, no nada más puro beneficio, también adquiere las deudas. Y puede ser que el, que el propietario tenga deudas. Hay que ver, fíjense, ¿eh? digo, antes de que entrar en controversia, hay que ver qué tipo de deudas. Hay que ver, porque no todas eh, las adquiere el, el heredero. Voy a dar un ejemplo. A lo mejor él estaba pagando una casa en Infonavit, pero el Infonavit tiene seguro y dice que al, 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 al fallecer, la persona uh -huh. se libera el inmueble, ¿no?, digamos ahí no tienes que tenga que pagar el inmueble pero porque tenía un seguro Sí, pero si estamos hablando de una empresa donde la empresa tiene adeudos con sus proveedores, pues obviamente los adquiere el nuevo dueño de la empresa. O sea, son cosas muy diferentes. Claro. Sí, hay que hablarlo. Es un tema tremendamente amplio y hay muchas situaciones, incluso hace rato que, que mencionaste este eh, el tema de los seguros, también esa parte hay que tenerla bien actualizada, ¿no? Si tengo un seguro y a lo mejor por mi trabajo... Porque, este, porque lo, lo compré yo y lo compré en un tiempo y lo, y, y lo sigo este, eh, teniendo un seguro de vida y nombré a un beneficiario y a lo mejor el beneficiario ya no está, que es muy común y hay que decirlo: es muy común y no nada más por, un, por una cuestión de divorcio. Hay seguros que cuando trabajamos, sí, en ¿sabes públicos, que Algo que, que, que dices es muy importante en cuanto a los seguros, que también es muy común que la gente piense que al fallecer la persona, yo ser el heredero, tengo derechos inclusive con los seguros, ¿no es cierto? No. ¿En los seguros tampoco? Exactamente. Los seguros, por eso que bueno que lo dijiste, tiene beneficiarios. Y esos son los que son eh, los titulares claro. de, de ese beneficio, vamos a decirlo, ¿no? Por eso se dice beneficiario, no viene de, de ahí de la, de la palabra. No necesariamente el heredero que está en el testamento. Son, son cosas diferentes, ¿no? A, aun cuando se ha dicho, y soy el nombre heredero de todo universal de así mis es, demás bienes. Aunque es. se ha dicho eso en la parte, normalmente muchos lo dicen en la parte final, por si algo se le olvidó, sí, ajá, sí. sí lo ponen ahí el testamento, y está bien que lo pongan, qué bueno. Este, y no, porque los demás nombran a una persona. ¿no? Eh, pero en los seguros no, así es. En los seguros ya hay un beneficio determinado, hay que tener cuidado, porque muchas veces, pues bueno, puede que eh, pues bueno, por el, por sobre todo yo lo he visto mucho en los seguros que dan en, 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 en quienes trabajamos en instituciones públicas, como por ejemplo en la UNAM que tenemos seguro. Ahora que sí vida. que y yo nombré a mi cónyuge, pero a, a lo mejor lo falleció. Y luego y, y, y nunca fue a actualizar, el, 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 a, a, a cambiar a mi beneficiario. Claro. Sí, o hubo una separación y nunca hice el cambio de, de beneficiario, ¿no? Digo, no lo digo que necesariamente hay que hacerlo, o no, pero hay que tenerlo actualizado, ¿no? El tema de los seguros. Fíjate ¿no? y las que las bancarias también. Lo, lo que dices, es exacto, es, es muy común, porque a lo mejor cuando yo, yo entré a trabajar o cuando adquirí el seguro, ¿no? El beneficiario era mi mamá, uh -huh. porque estaba soltero. Claro. ¿No? Y, y, y ya no nos volvemos a preocupar por eso. Te casas, tienes hijos. Y cuando se da, te das cuenta cuando fallece la persona, pues la beneficiaria era la mamá. No estoy diciendo que esté mal, eh, ojo. Claro. Simplemente que a veces no dejamos las cosas de no la mejor manera, los, los porque como dice, no la actualizamos, ¿no? Ahora, pregunta para tu auditor, así pregúntenle a su papá, oye papá, ¿quién es el beneficiario <laughs> de los seguros? ¿eh? Y dígate, y, y, el... sí, claro. Es más delicado, o sea, es más, cuando se habla de estos temas así como que muchos no quieren tocarlo porque sientes que sí. llamas a la muerte, sí. son temas así como que se comete como que tabú, o, o qué, qué, estás interesado. Ah, sí, te, ya, claro, claro. Eh, eh, no sé, son temas, digo. Oye, espérate que me lo diga. ¿no? como abogado lo has de haber vivido en el en seno familiar, ¿no? De que, oye, esto, y tú lo haces en un instante de 10, hazlo como quieras, ¿no? Pero tenlo, a, a, al, te, actualízalo, vaya, tenlo bien. Uh -huh. Y de repente, ¿qué? ¿Cuál es tu interés? Ya, ya, que se me muera. Sí. Y genera conflictos, ¿eh? Y de repente, ya, de la siguiente vez ya no te voy a ver igual. Como que hasta cambian bueno. las visiones, ¿no? Después ya no te ven igual en Ya no. En el Mira, tema. inclusive viste que me acordara de un chiste, lo dices rapidísimo, te lo voy a contar. Que dice el abuelo, le dicen al abuelo, oye abuelo, ¿cómo quisieras que te enterráramos? Dice él, pues muerto de preferencia, ¿no? <laughs> sí, claro. Pues entonces. Y tienes razón, o, o, ¿eh? Oye, ¿cuál o, es tu entero? Se abajo, ¿no? Sí. Pues si quiere salir, se va más pues abajo. Se va ¿no? más abajo. <laughs> de preferencia muerto, dice él. No, así, eh, esto de, de, de los testamentos, de, de los seguros y eso. A lo mejor ahorita fue un chistorete, ¿no? Una, fue una broma, pero créeme que a veces se, se despluma, ¿no? En sentido claro. figurado, las familias, por porque, no, mira, no tuviste previsión. Pero por, volviendo a lo de los seguros, sí hay que tener cuidado quién es el beneficiario. Puede ser hasta una tercera persona, ¿eh? Por supuesto. No necesariamente tiene que ser un familiar, no necesariamente tiene que ser un cónyuge o un... Esa que tú decimes, eh, exactamente. ¿no? En los, en el tema de los sí. seguros ya hay que tenerlo actualizado. Así el es. Tema, e incluso también de repente se pueden abrir pues, cuentas de ahorro a menores. Y se puso a alguien. O sea, hay que actualizar nuestro patrimonio. Esto también es parte de protección patrimonial. O sea, sí, claro. Porque el dinero, pues, es evidentemente parte de de, 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 este, de, de, del del patrimonio y sobre todo ahora con las cuentas de nómina tan usadas por todos los sentidos. Me parece bien por un punto de seguridad, ¿no? Pero también ahí se nos van beneficiarios. Sí, claro. Es lo que pueda haber en, en, en esa cuenta hay que actualizarlo, ¿no? Esa es, yo creo que es una cuestión de protección patrimonial muy importante. Antes... O, como un punto previo de hablar de un testamento, de hablar de un fideicomiso eh, testamentario, un fideicomiso patrimonial con fines hereditarios, según como, no no que existan como tal, no se les denomina de alguna forma, aunque en la ley no están denominados este, de esa forma, pero son instrumentos que se usan también para proteger el patrimonio, ¿no? Claro, o, o un, como dices, un fideicomiso para los hijos, mientras son menores o mayores de edad, claro. no importa, pero no le das toda la cantidad. Pero estamos hablando de, de gente que tiene mucho dinero, ¿no? Que sí. lo que no quiere es que el hijo se se le huele, pierde el suelo, ¿no? De, se, de, se gaste todo lo sí, que sí, ya sí, hizo, sí, claro, ¿no? no y, y es que, que, que espérame, nos preocupa. Déjame ¿no? decir una cosa, si estamos de acuerdo, ahorita que lo que, 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 que también creo que por, como protección patrimonial, es tu mejor opinión y perdón, espero no eres susceptibilidades, es también cómo estoy educando al hijo, cómo lo estoy preparando, ¿no? Para efectos de que, pues si tú hiciste un peso lo prepares para que él haga de menos. Unos cincuenta o dos pesos, ¿no? Uh -huh. Y no que el peso se lo ya Ya lo tiene, se lo gasta, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hiciste también? Como protección patrimonial, ¿no? ¿Cómo estás este, formando a, 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 a tus hijos de que pues, lo que les dejes no se lo vayan a gastar? Luego, luego, y sea mucho, sea poco, lo que sea, ¿no? Claro. Y al contrario, sea que ellos empiecen con una forma diferente de la que tú empezaste, ¿no? Una mejor posición de la que no, tú empezaste. Inclusive, pues por eso es el nombramiento de albacea. Comúnmente se dice que el albacea es el hijo mayor, pero no necesariamente es el buen administrador, ¿no? A lo mejor es el más derrochador y demás, pero como es el hijo mayor, se le pone como albacea, no necesariamente tú. Tú cuando haces una disposición testamentaria pones las reglas, ¿no? Y claro. eso es bien importante. Inclusive, eh, está mal, a lo mejor lo que voy a decir, porque somos muy muy de familia en México, pero no necesariamente tienes que heredar a tus hijos. Claro. Tú, tú, tú heredas a quien tú creas correspondiente, ¿no? Y, y así es. Y es un punto importante. Tú eres dentro de lo que es tu patrimonio. Tú eres el propietario. Exactamente. El propietario es quien decide a quién le transmite la propiedad. Así es. Así es. Es más, yo puedo transmitir a alguien. El uso y el fruto, y el otro la propiedad, ¿no? Eso también. ¿no? O, o a lo mejor la, la, la posesión por determinado tiempo y uh -huh. son, son testamentos con condición y, y también los hay. Y ya cada vez es menos el uso. ¿eh? Mira, yo te podría decir, otra vez hablando de testamentos, antes había testamento marítimo, militar, o abierto, cerrado. Ahorita nada más hay. Vamos un... a hacer un programa de eso, ¿te parece? Sí, yo creo que sí. Es, 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 es un tema muy interesante. Ya hablar en particular. ya una vez que tuve protegido mi patrimonio, actualizándolo o ya decidiendo, este, eh, protegiéndolo de alguna forma y después ya para después ver su transmisión ese es un tema muy importante pues que estén pendientes para, para claro. cuando se haga para que tengan un, una batería de preguntas ¿no? así que <laughs> claro. hagamos nuestro examen profesional y, aquí y, sobre y también ahí vamos a hacer un, un regalo de de, este, de suscripción a nuestra, Ay, a nuestra revista de consultorio fiscal déjame ver si hay algún otro algún otro comentario alguna alguna otra pregunta bueno, no, no hay ninguna otra pregunta. Este te agradece Diego. Manda a sí. darte las gracias. Pues mira, yo respuesta. mientras tú los ¿Sí? checas si quieres, platico, pero yo pienso que todos parte de nuestro patrimonio también es tener un buen contador, ¿no? A lo mejor va a parecer que me está pagando aquí la FCA para, para hacer un, un mensaje, pero un buen abogado, porque es parte de que te, te va a auxiliar. En el, en, el, en el momento de que tú tengas algún, algún problema, algo, ¿no? Y, y de confianza, sobre todo. Ya ves que decimos que también hasta un mecánico, un doctor, tenemos que tenerlo de confianza. ¿Por qué? Porque a veces hay gente allá afuera que está a ver qué agarra, ¿no? Un claro. montaje o algo. Entonces, sí, es, sí hay que tener mucho cuidado con eso. También aquí le consultamos. Ahorita me vino a la, a la mente que, oye, fíjate, Miguel, que estás de beneficiario en mis seguros, ¿no? Y al rato me... Me buscas para darme crank para que te quedes con. Qué no, bueno de verdad, que me dijiste, no, no, no. Y, y, sí, y, y, y sí pasa, ¿eh? O sea, hay que ser también muy cuidadosos. Cuando vales más muerto lo que, que vivo. Sí, claro. Hay que, lo, lo, hay que lo, tener lo que decimos, cuidado, ¿no? ¿no? Lo, lo, lo que decimos y cómo lo decimos. Por eso creo que era, es válido tu comentario de. Oye, ¿por qué me andas preguntando, ¿no? Que ya quieres que me muera o. ay espérate que. Claro, sí. claro, claro. Sí, son, 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 son temas que sí también. Eh, eh, sugerencia, hay que abordarlos bien, con calma, con sí, familia. Claro. Eh, finalmente, pues, eh, 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 muchas veces el tema de que, pues, creo que ese sería el caso y de mucha, creo que de, 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 de la gran mayoría, pues tú trabajas para la familia, ¿no? y finalmente piensas que en la familia debe de, de quedar y incluso hay veces que no necesariamente tu familia son directamente tus hijos directos no claro. o sea la familia viene de la convivencia no medularmente no necesariamente de la cuestión entonces tú trabajas para la familia que esté bien todo ese tipo de, de cuestiones y hay que tocar temas con calma hay que este platicarlo yo creo que bien y no tomarlo necesariamente a mal porque a veces en vez de dejar un patrimonio dejas problemas que es, que es muy común dejar claro. problemas en vez de dejar un patrimonio y todos tranquilos todo quieto todo como debiera de ser y, estén, y eso es también muy común o hay veces que también alguien dice pues que se hagan bolas yo ya voy a estar muerto yo he encontrado clientes así yo ya voy a estar muerto que lo arreglen ellos <laughs> o que lo terminen ellos no sí. o hay gente vete que todavía eh, a propósito, los pone para entrar en, en controversia, ¿no? Y dice, oye, la casa, tiene tres casas, y en vez de decirle, oye, te dejo una casa para cada quien, no, pues le dejo el 33.3 a los tres de mis y... hijos, ¿no? Y entonces, tienes que vender. No, 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 es es, es, es un verdadero relato. Le dejo el negocio a fulano y el inmueble al otro. Uh, ah, ya hay, hay que hacer una buena designación de, de, de cómo transmitir el patrimonio. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, Ibas a comentar algo también de la parte del patrimonio empresarial que también forma parte, dejo del de, de, de personal, claro. que es el patrimonio familiar. Pues mira, eh, yo... También esa parte es importante, ¿no? Claro, claro, y, 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 y sí, eh, te lo quería comentar hace rato. Yo creo que una de las partes más importantes de poder proteger un patrimonio empresarial es dividir la parte personal de la parte empresarial. Como... Voy a dar el ejemplo. Normalmente eh, tú abres una empresa, ¿no? Eh, Ricardo Ramírez abre una empresa y va muy bien, pero ¿qué crees que todo está en nombre de Ricardo Ramírez? Porque es Ricardo Ramírez con actividad empresarial. Entonces las, los adeudos, eh, los préstamos, todo recae directamente en tu patrimonio. Y eso claro. es, 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 es un error que cometemos muchas personas. Yo, yo lo que les recomendaría, si ustedes tienen un negocio, una empresa y más y si está dando frutos, porque acuérdate que hay las temporadas de vacas flacas y vacas gordas. ¿no? Si, si ahorita estás en una etapa de, de que hay mucho dinero, donde está creciendo tu empresa, mejor vuelve a una sociedad anónima. ¿sí? ¿Por qué? Porque cambias el régimen fiscal. ¿Por qué? Porque dejas de ser personas diferentes. Una cosa es una persona física y otra cosa es una persona moral. Claro. Y la persona moral va a responder con su patrimonio, es decir, hasta donde tenga bienes y patrimonio la empresa. Y no te afecta en el patrimonio personal, fíjate. Y eso, eso no lo hacemos. Dices, no, es que yo no quiero una empresa. No, espérate, es que generas una personalidad jurídica propia y nada más ella responderá a sus acreedores, a sus deudores, con su patrimonio, ¿no? Y otra cosa es la persona física, ¿no? Entonces, esa sería una un, un muy buena eh, forma de garantizar o de proteger tu patrimonio eh, empresarial, empresarial. ¿no? y del tuyo del personal claro ¿no? que incluso también esa parte del patrimonio empresarial hay que tenerlo al día porque pues muchas veces pues, ahí está la empresa pero hay que ver también las condiciones que tiene particularmente la empresa hablando que si tiene la persona moral e incluso si la empresa está a persona física haciendo esa separación porque no olvidemos como comentamos hace un rato pues aunque te haya, te haya Hayas este, fallecido, ya seas el de Cuyos, jurídicamente hablando, en lo que es la cuestión sucesoria, pero el fisco está atrás de ti. Acuérdense que nunca nos sintamos solos, siempre hay que piensa en nosotros, ¿no? Está pendiente de nosotros, que es el fisco. Y aparte, está bien, porque pues, de alguna forma pues puede que haya deudos, puede que haya créditos fiscales pendientes, que tenga juicios, depende de las condiciones de la empresa, la autoridad tiene preferencia, ¿no? Este, en, en, en esos casos, antes que la cuestión sucesoria, y los únicos que pueden ir adelante de la autoridad son los trabajadores en un momento dado. Esa parte hay que verla porque muchas veces decimos, pues ahí está ya la empresa, y lo que hay son puros problemas. Hay que también dejar, bueno, tener al día siempre el tema de, de esa parte empresarial que también forma parte del patrimonio personal, porque, pues, bueno, todas las empresas, personas morales, al final del día, siempre están. De este Manejados por una persona física, ¿no? Claro. Al final. Y además, como, como bien dices, el SAT no te perdona. Claro. ¿no? De hecho, dicen aquí en los pasillos de la facultad que el SAT tiene módulos de orientación en el infierno, ¿no? Se, se, según esto, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado. Y como dices, eh, hay un dicho muy mexicano que se Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, cuando llega a fallecer un director, bueno, un socio mayoritario, lo que tú quieras, pues la empresa entra como que en una, una etapa de. de de estabilización y de... Sí, de sí, claro. Y, oye, ¿y quién va a quedar? Como dice, dicen los estatutos, no dicen los estatutos, ¿cómo podemos manejarlo? ¿no? Entonces, una de las formas de eh, proteger ahora, el patrimonio empresarial, pues es precisamente... Fíjate que hay una, una nueva área que se llama administración de riesgos uh -huh. en la empresa, ¿no? Y esa administración de riesgos claro. pues, te habla no nada más de la parte laboral, jurídica, bueno, te habla de todos los escenarios. Nosotros no, no hacíamos caso hasta que vino la pandemia. Ahora ya hay un administrador de riesgos en las empresas. No. Y si no lo hay, bueno, pónganlo. Porque en México tenemos muchos riesgos, hasta de temblores, ¿no? Sí. Tenemos de incendios, tenemos de un sinfín de cosas que ahora súmale las pandemias, las resisiones. Pues, tienes que estar preparado para muchas cosas. Ya, ya, ya ni decir de los juicios, ¿no? Porque claro. hay trabajadores que te demandan. ¿Por qué? Porque además no cumples con toda la normatividad, no está dado de alta en el IMSS, no le hiciste su contrato, no estás respetando las condiciones laborales, porque ahorita tenemos algo que inclusive dio origen a la NOM 035, claro. ¿no? Los riesgos psicosociales. La 19. Sí, ese. no, 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 no. La, la 36, ¿no? Claro. que son normas que ahora la empresa tiene que cumplir. Otra forma de, de cubrir el patrimonio, bueno, es está, estar al corriente y... y, y cumpliendo la ley, porque claro. si no entonces hay otra merma, dejas de multas dejas y te problemas, sí, claro. De alguna forma la autoridad va a buscar resolverlos, no se van a quedar así. Muy bien, pues bueno, ya el tiempo se nos va, se nos se nos va como siempre. Eh, ¿Algún comentario? Final no. De tu a, parte? Nada más, eh, como les decía recién, pues acérquense a su contador, no, acérquense a su abogado acérquense a las personas que saben, ¿no? Y que ustedes además le tienen ese respeto y platíquenlo. Ahora pues también hagan su testamento, arreglen las cosas, véanlos de seguro. Somos muy decididos ¿no? El mexicano es muy decidido y lo va dejando, lo va dejando. Y Pero realmente son, son problemas, ¿no? Y, y otra cosa, pues no tenemos comprada la vida, ¿no? En cualquier momento podemos no estar. Claro. Hay que dejar por lo menos las cosas bien. ¿no? Por supuesto. Pues, amigos, eh, igual me sumo a la recomendación. Eh, ¿Qué hace el licenciado Ricardo? Muchas gracias Ricardo por haber estado en este programa, te agradezco y, y bueno, estén atentos. Quedaron algunas preguntas, eh, pero va a haber un programa particular. No, perdón que te esté comprometiendo, amigo. Pero este, no, comprometidísimo. Pero darle continuidad. Ya hablar específicamente de la parte de testamento uh -huh. sí, encantado ¿no? y muchas gracias, entonces estén atentos amigos para este siguiente programa que va a haber, es, bueno como que vamos a elaborar únicamente del tema de testamentos no me queda más que agradecer muchas gracias por la compañía de este de todos ustedes en este programa, por sus preguntas, algunas preguntas que quedaron insisto, lo vamos a contar en el siguiente programa bueno pues que tengan ustedes muy buen día eh, pásenla bien, cuiden su, cuiden ustedes, cuiden a sus familias y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del Juego para que después con análisis y creatividad vamos a ganar pase muy buena mañana hasta pronto